Estado de Kerala, en el suroeste de la India. Cada año los festejos se apoderan de las calles. Esta ciudad rebosa color, música y danza. Es una celebración religiosa. El Adukuti Perunal. Para un forastero, podría parecer uno de los numerosos festivales hinduistas que se celebran por todo el país. Pero si lo observamos más de cerca, vemos que son imágenes de santos cristianos lo que llevan los elefantes sobre la cabeza. Los fieles congregados aquí se cuentan entre los aproximadamente 24 millones de cristianos que viven en India actualmente. Los habitantes de la zona creen que las raíces del cristianismo en la región son muy profundas. Se remontan casi 2 milenios, hasta el año 52 después de Cristo. Pero estamos a casi 5.000 kilómetros de Jerusalén. ¿Cómo pudo prender el cristianismo en un lugar tan alejado? Según creen muchos cristianos de India, los seguidores más cercanos de Jesús trajeron aquí el Evangelio personalmente. Pero esa historia no se encuentra en la Biblia. Es una mezcla de apócrifos, leyendas y tradiciones locales. La historia de cómo muchos cristianos indios creen que su fe llegó a su país comienza con una ejecución romana en el año 33 de nuestra era. Es un acontecimiento prácticamente cotidiano frente a las murallas de Jerusalén y que envía un claro mensaje a los viajeros y a los posibles enemigos del poder romano. Pero esta crucifixión cambiará el curso de la historia. Jesús de Nazaret ha sido condenado a muerte por afirmar que es rey. Tuvo una muerte muy humilde, fue humillado, murió en la cruz, una muerte cruel, pero que se convirtió en la base de la salvación según la fe cristiana. Jesús fue traicionado por uno de sus seguidores más cercanos. Lo delató uno de sus propios apóstoles. En el Evangelio de San Lucas, Judas traiciona a su Mesías por 30 monedas de plata. Casi de inmediato le abruma el sangriento resultado de su traición. A pesar de que muchas de las fuentes medievales no hablan de los remordimientos que debió sentir Judas, es insoportable la carga de esa culpa por haber traicionado no solo a Jesús, sino a la misión a la que había dedicado gran parte de su tiempo, de su energía, de su vida. Y debió sentir que, al traicionar a Jesús, estaba traicionando la fe de todos los apóstoles, de todos los discípulos. Y en algunas versiones, intenta devolver las 30 monedas de plata que ha recibido a cambio de traicionar a su maestro. Pero no puede contener la desesperación, de modo que se suicida. La Biblia dice que 3 días después, Jesús regresa de entre los muertos, aparece y desaparece durante 40 días y asciende a los cielos.
Los apóstoles debían sentirse un tanto confusos y preocupados, porque su líder ya no estaba con ellos. Los seguidores más cercanos de Jesús, los apóstoles, se reúnen 10 días después en la festividad judía de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión. En realidad, el término Pentecostés significa 50 en griego y se refiere al espacio de tiempo que pasa, según el calendario judío, entre la Pascua y lo que se llamaba la fiesta de las semanas, Shavuot en hebreo. Muerto Judas, los apóstoles eligen a un sustituto. Los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que eligen a este hombre, Matías, entre un grupo de más de 100 discípulos. Matías está ansioso por probar su valor, ya que es el nuevo, es el apóstol que han elegido para ocupar el lugar del peor traidor imaginable. Y una vez hecha esa elección, Matías se convierte en uno de los 12, completamente igual a ellos y responsable con ellos de su ministerio. Pero ¿a qué se ha comprometido realmente Matías? Ahora los apóstoles no tienen líder ni una misión clara. Jesús había dicho que les enviaría una señal, pero no había dicho cuándo. Entonces de repente todo cambia. La Biblia describe un viento ensordecedor y una extraordinaria luz, que se describe como lenguas de fuego en las Escrituras. Descendieron sobre ellos una especie de lenguas de fuego con el sonido de un fuerte viento. Los apóstoles reciben un don milagroso, la capacidad de hablar todas las lenguas del mundo. Debieron quedar realmente estupefactos, pero también entusiasmados y eufóricos, porque lo que les había dicho Jesús realmente estaba ocurriendo. Y una de las cosas más asombrosas de Pentecostés es el llamado don de lenguas. Gentes de todos los rincones conocidos de la tierra iban a oír el mensaje del Evangelio en su propia lengua. Son personas muy humildes, pero obtuvieron un poder que nadie podía explicar fácilmente en aquellos tiempos. Los apóstoles empiezan predicando en Jerusalén, y su atrevimiento atrae una atención indeseada. Al principio, según los Hechos de los Apóstoles, continúan predicando bajo la amenaza de ser encarcelados y acaban siendo apresados. Les dicen que dejen de predicar, pero ellos siguen haciéndolo. Las autoridades romanas mantienen un control relajado sobre Jerusalén, tolerando las religiones locales siempre que se sometan a Roma. Pero los apóstoles están causando problemas e inquietan al Sanedrín, la autoridad del templo judío. Pensaron que crucificando a Jesús, matándolo, todo acabaría. Pero ahora ven este resurgir y no lo soportan. Sus seguidores dicen que ha resucitado de entre los muertos. Esto supone una amenaza para el poder político y religioso de la época. El sumo sacerdote del templo hace apresar a los apóstoles para mantener el orden. Pero no pasan mucho tiempo en la cárcel. La Biblia dice que aparece un ángel del Señor y libera a los apóstoles. Los apóstoles toman la decisión, abandonar Jerusalén y llevar la palabra de Jesús hasta el último rincón de la tierra. Los que parten hacia el este forman un grupo peculiar. Tomás es famoso por sus dudas sobre la resurrección.
Dijo, solo lo creeré si lo veo y puedo meter los dedos en las heridas de su cuerpo. De ahí viene el apodo de Tomás el Escéptico. Bartolomé, también llamado Nathanael, tenía sus dudas sobre Jesús desde el principio. El Evangelio de San Juan cuenta que en una ocasión preguntó si podía venir algo bueno de Nazaret. Y por último, Matías, el nuevo apóstol. Elegido justo antes de Pentecostés, acomete su misión de extender la palabra de Jesús. Había sido una especie de acompañante del grupo desde hacía tiempo, pero ahora es uno de los 12. ¿Tenía que demostrarles algo de alguna forma? Lo mismo hace Bartolomé. Él también había tenido sus reservas acerca de Jesús, pero ahora lo deja todo atrás para extender el Evangelio. Los apóstoles corrieron un gran riesgo cuando abandonaron Jerusalén. La leyenda dorada recoge una historia narrada por San Teodoro, un monje bizantino, acerca del apóstol Bartolomé. De acuerdo con San Teodoro, Bartolomé tuvo una visión de Jesús en la que le decía que partiera. Le decía específicamente, marcha y pelea, eres lo bastante fuerte. La leyenda dice que Tomás, quizá todavía acosado por sus dudas, se resiste a abandonar Jerusalén. El apóstol Tomás, al que a menudo se llama Tomás el Escéptico, básicamente porque le interesaban las pruebas empíricas. Necesitaba pruebas y necesitaba pruebas de casi todo. Pero es a este Tomás, el apóstol escéptico, a quien los cristianos de India atribuyen la fundación de 7 congregaciones en su país. ¿Cómo pudo el apóstol más inseguro acerca de su misión dejar una huella tan duradera en un lugar tan lejano? Kerala, India. Todos los días docenas de devotos cristianos acuden aquí para seguir las huellas del apóstol Tomás. El ascenso a la colina es agotador. El lugar que supuestamente visitó el apóstol en el siglo I se encuentra a 1.269 metros sobre el nivel del mar. Muchos peregrinos cargan con pesadas cruces durante la subida a este lugar, en donde creen que una vez estuvo el apóstol. Cuando uno sube a esta colina, le invade una calma, una paz de espíritu. Ya lo verá. El silencio que nos rodea y todo lo demás, como rezar a Santo Tomás y visitar este lugar, infunde una gran paz y una felicidad espiritual. Una historia de Tomás que ha pasado de generación en generación a través de canciones. Dice que estas son las huellas del apóstol, milagrosamente conservadas. Se cree que estas son las huellas de Santo Tomás. Y la gente viene aquí a ver las huellas. Por eso se mantienen así, sin cambiar nada. Las mismas canciones cuentan que Tomás grabó aquí una cruz en una piedra y que después apareció esta cruz dorada en su lugar. Esta es la cruz dorada, según la tradición. Santo Tomás había estado rezando aquí, junto a una roca, y antes de irse, dibujó una cruz en la piedra, y se convirtió milagrosamente en una cruz dorada. Los antiguos padres también hablaron de esto, y nosotros lo creemos. Por eso miles de personas vienen aquí a venerarlo y a ver la cruz dorada. Los cristianos de la región creen que el apóstol recibió de Jesús el encargo de llevar su palabra a la India.
Pero en los hechos de Tomás, el texto apócrifo del siglo III, Tomás no responde a la llamada inmediatamente. Tomás es famoso por sus dudas cuando Jesús regresa de entre los muertos. En los días que siguen a Pentecostés, Tomás permanece en Jerusalén, aunque otros ya se han marchado. Los otros apóstoles que se dirigen al este emprenden la misión de extender el Evangelio. Los apóstoles no debieron tardar en descubrir que en las carreteras y caminos del mundo antiguo, la ley no significaba mucho. Atravesar el desierto, cruzar las tierras salvajes de Asia Menor, debía parecerles una empresa abrumadora. Estamos hablando de tierras casi deshabitadas y desiertas, en las que la autoridad romana no significaba gran cosa. De modo que debía ser muy difícil encontrar protección frente a los bandidos y otras amenazas. Y la idea de que un grupo de viajeros podía ser atacado era algo muy real. Hacer el camino a pie implicaba peligros evidentes. Había bandidos, animales salvajes. Algunos documentos antiguos mencionan que encontraban esqueletos en el camino. Debió ser un viaje muy largo para hacerlo a pie. Debió ser muy duro. Y siempre existía la posibilidad de encontrar bandidos, de contraer enfermedades, de quedarse sin provisiones. Y, por supuesto, si uno llevaba abundancia de provisiones, el peligro de ser atacado era aún mayor. Los apóstoles se aventuran en un mundo duro y hostil. Es muy poco lo que sabemos del ministerio del nuevo apóstol. Después de Pentecostés, Matías desaparece de los libros oficiales de la Biblia. Un historiador bizantino, Nicéforo, afirma que Matías predicó en Judea y en las orillas del Mar Negro, en lo que es la actual Georgia. De acuerdo con los Hechos de los Apóstoles, cuando estos reciben su misión, también obtienen poderes sobrenaturales. Las leyendas cuentan que todos los apóstoles hicieron nuevas conversiones a través de milagros, sanaciones, duelos de magia y combates contra demonios. Entonces no había ningún tipo de tratamiento para las enfermedades mentales. Si alguien era capaz de realizar exorcismos, de curar esos problemas mentales y psicológicos que tenía la gente, debía ser un arma increíblemente efectiva. El exorcismo se convierte en un testimonio del poder de los apóstoles. Es uno de los elementos básicos de la narrativa de conversión. Mientras tanto, en Jerusalén, los Hechos de Tomás nos cuentan que Jesús se le aparece en un sueño. En él, Jesús explica con claridad a Tomás lo que espera de él. En el sueño, Jesús se aparece a Tomás y le dice: «Quiero que vayas a la India». Jesús le dice que tiene que realizar su misión apostólica en la India, pero él se muestra reacio, no quiere ir. Según parece, era muy poco lo que sabían sobre la India. Y quizá por ignorancia, había prejuicios contra la India. Pensaban que iban a encontrar un país de bárbaros. Y aún así, Tomás duda. Y Tomás responde de inmediato: «Señor, envíame a cualquier otra parte». «Envíame a cualquier sitio menos a la India». Él no quería ir. Le dijo: «Mándame a cualquier otro país e iré, pero no me mandes a la India». «Pueden no ser bienvenidos», es lo que viene a decirles, sobre todo entre la comunidad judía, ya que se plantea una gran transformación del judaísmo, y pueden aceptarla o no. Jesús tenía planes especiales para Tomás, una misión un tanto diferente. Jesús insiste: «No, tienes que ir y vas a presentarte como arquitecto. El rey está buscando a alguien que pueda construir edificios al estilo romano».
Tomás, por supuesto, está bastante contrariado y sigue sin gustarle nada la idea de ir a la India. Y, por supuesto, Jesús tiene que convencerle y le dice: mira, si vas y construyes un palacio, te prometo la palma del martirio. Así que Tomás, con un poco de persuasión, decide seguir adelante con el plan. Bartolomé también recibe el encargo de marchar a la India, según el historiador del siglo IV, Eusebio. Cuando Bartolomé llega al subcontinente indio, lleva con él el Evangelio de Mateo. Cuenta la historia de Jesús. Y ordena a su rebaño: id y haced discípulos en todas las naciones. Y Bartolomé continúa avanzando. Costa de Malabar, India. Según los cristianos indios, este es el lugar donde desembarcó el apóstol Tomás en el año 52 después de Cristo. Mi Señor y mi Dios. Esta estatua conmemora el atributo más famoso del apóstol, su naturaleza escéptica. En los hechos de Tomás, el apóstol es un misionero a la fuerza. Es necesario que Jesús se le aparezca en persona para que acepte su misión y viaje a India haciéndose pasar por un arquitecto. Poderoso cliente, el rey Gundaforo, encarga al presunto arquitecto que le construya un nuevo palacio de estilo romano. En India, en la tradición iconográfica, se representa a Tomás con los instrumentos de un masón, de un arquitecto. De modo que probablemente tenía conocimientos de arquitectura, construcción o algo parecido. El rey Gundaforo acoge encantado a su nuevo arquitecto, o eso cree, y pide a Tomás que le haga una serie de proyectos. Hace algún tipo de plano de un palacio, o quizá una maqueta. El rey queda muy impresionado con este palacio que el apóstol le propone construir. Pero el rey comete un error. Después de reunir el dinero necesario y darle a Tomás su aprobación, sale de viaje y regresa 2 años después. Tomás no tiene la intención de construir nada, al menos en este mundo. Pero sí tiene planes para el dinero del rey. Tomás hace algo extraño. Toma el dinero y lo distribuye entre los pobres. Y después de un tiempo, el rey le pregunta: ¿cómo va la construcción? ¿Ya está terminado el palacio que te encargué? Y Tomás le dice: sí, pero cuando el rey va a ver su palacio, no hay nada. Dos años después, el rey vuelve de su viaje y no hay palacio. Y pregunta: ¿dónde está el palacio? ¿Qué ha pasado con el dinero? Tomás le dice que lo ha repartido entre los pobres. Así que no me has construido el palacio. Y Tomás dice: sí, te he construido un palacio mejor, pero está en el cielo. La misión de Tomás en India no ha hecho más que empezar, y ya ha conseguido atraer la ira de un rey furioso.
El rey vuelve y se encuentra con que no hay palacio, no hay dinero y hay un buen montón de cristianos. Como todo esto no le gusta nada, manda encarcelar a Tomás con la intención de ejecutarlo. Decide que Tomás sea desollado y quemado vivo. La respuesta de Tomás al rey es: te he construido un palacio, pero está en el cielo. El rey estaba furioso porque se había gastado su dinero y le había engañado, de modo que lo encarceló. Justamente en ese momento, según cuenta la historia, interviene el destino. Resulta que el hermano del rey, Gad, muere súbitamente por alguna enfermedad. Muere el hermano del rey. Y vuelve de entre los muertos varios días después. De inmediato, el rey quiere saber qué es lo que ha ocurrido. El hermano del rey le relata una extraordinaria visión del más allá. Fue al cielo. Y allí un ángel empezó a enseñarle unos maravillosos palacios. Y el ángel le explica: este es el palacio que ha construido Tomás con todas esas limosnas a los pobres y todas sus oraciones. No puedes llevarte tus riquezas terrenales contigo. Él sabe que el rey está furioso y que va a hacer ejecutar a Tomás por gastar ese dinero. Y le dice: no, hermano mío. Después de ver el palacio de su hermano en el cielo, Gad le dice: tienes que perdonar al apóstol. Ha cumplido con lo prometido. Te ha construido un palacio celestial, no terrenal. Tomás advierte al rey que solo podrá recibir su recompensa celestial si se convierte al cristianismo. Y Tomás le dice: en la casa de mi padre hay muchas mansiones y se construyen con oraciones y distribuyendo tus riquezas entre los pobres. Y finalmente, el rey se da cuenta de que el único palacio que va a conseguir está en el cielo y se convierte y perdona a Tomás. Conmovido por el poder de la visión y las palabras del apóstol, el rey libera a Tomás. El rey Gundaforo y su hermano Gad se convierten. En esta época, el bautismo no era nada especialmente elaborado. Simplemente debieron sumergirlos en un río para lavar sus pecados en un acto simbólico de renacimiento. Tomás bautiza a los dos hermanos. Este bautismo, descrito en los Hechos de Tomás, es un momento crucial en el establecimiento de la nueva religión en el noroeste de India, actualmente Pakistán. Palayor, India. Se dice que esta iglesia del siglo XVII está erigida sobre 2000 años de historia. Creen que este es el lugar donde Tomás fundó su primera iglesia en India. Algunos cristianos indios dicen descender de antiguos miembros de la clase de los brahmanes, el grupo superior del sistema de castas indio. Tomás también debió encontrar judíos aquí. Todavía se pueden ver las ruinas de una sinagoga a solo 200 metros. Muy
cerca también se encuentra un lugar donde, según la tradición oral, Tomás realizó milagros, como hacer que el agua se elevase y quedase suspendida en el aire, reluciendo como miles de diamantes. Los testigos se convirtieron y fueron bautizados allí mismo. Pero la historia no deja descansar a Tomás después de la conversión del rey y su hermano. El apóstol sigue adelante con su misión. Se dirige hacia el este, hacia la costa india de la bahía de Bengala. Mientras tanto, según la leyenda dorada, el nuevo apóstol, tras predicar en los límites de Judea, también tiene problemas. Matías, el hombre que había sustituido al traidor Judas, se enfrenta a una violenta resistencia. Matías continúa desempeñando su ministerio en Tierra Santa y finalmente, de nuevo en Jerusalén, donde el Sanedrín lo juzga basándose en falsos testimonios y lo condena a morir lapidado. A Matías lo traicionan dos testigos en Judea y empiezan a lapidarlo. Pero en medio de la lapidación, acaban con él cortándole la cabeza, una forma de ejecución habitual entre los romanos. La leyenda dorada dice que lo decapitaron con un hacha y algunos relatos dicen que con una espada. Como siempre, con los apóstoles, los detalles de su muerte varían según las fuentes. Después de llevar el Evangelio de Mateo a India, el apóstol Bartolomé emprende el regreso al oeste, hacia Jerusalén. Los hechos apócrifos de Felipe nos cuentan que viaja con Bartolomé hacia la ciudad griega de Hierópolis, en la actual Turquía. Allí, Felipe convierte a la esposa del gobernador romano, enfureciendo a su marido. Felipe y Bartolomé son apresados y condenados a muerte. Unas versiones cuentan que los cuelgan de un árbol, otras que de unos ganchos y otras que los atan en cruces. Pero casi todas coinciden en que Felipe fue colgado cabeza abajo. Pero ya crucificado, Felipe continúa predicando desde la cruz. Atrae a una multitud que, conmovida por las palabras del moribundo, exige la liberación de los apóstoles. Bartolomé consigue salvarse. Pero Felipe rechaza ser rescatado por la multitud. Para los apóstoles el martirio es una victoria. Insiste en que le dejen morir en la cruz. Bartolomé vivirá para predicar un día más. Pero aunque cueste creerlo, las leyendas le tienen reservado un destino aún peor. Bartolomé continúa avanzando en dirección este, hacia Armenia. Una antigua tradición sostiene que el azar lo reúne con otro apóstol, Judas, que ha estado evangelizando territorios de las actuales Turquía y Armenia. La leyenda dorada dice que la pareja tiene un extraordinario éxito en estas tierras,
Hasta el día de hoy, se atribuye a estos dos apóstoles la fundación de la Iglesia Apostólica Armenia y se los venera como los primeros iluminadores de Armenia. Pero una última conversión va a costarle al apóstol la vida. Bartolomé convierte a un rey armenio. Pero el resentido hermano y sucesor del rey lo hace apresar. Los relatos del martirio de Bartolomé varían considerablemente. La historia no se recoge en la Biblia, pero nos ha llegado a través del folclore, las leyendas y el arte. Todas las versiones son brutales y horrendas. Una de las imágenes más famosas asociadas a Bartolomé es el momento de su ejecución. Y muchos artistas, Miguel Ángel entre ellos, describen esta escena en la que el santo es desollado vivo. Y la mayoría de las representaciones se centran en el estoicismo de su respuesta. Y cuando le están arrancando la piel y tiran de ella, la imagen es, o debería ser, absolutamente horrorosa. Pero, por supuesto, el santo se mantiene inmutable. No muestra ningún dolor. No hay respuesta. No hay agonía mientras torturan al santo, porque soportar esa tortura es algo esencial para alcanzar la santidad. Algunas versiones dicen que también fue crucificado y que fue decapitado. Santiago de la Vorágine y la Leyenda Dorada sugieren que pudieron ocurrir las tres cosas. Podría haber sido desollado, después crucificado y por último decapitado. En India, la Leyenda Dorada cuenta que Tomás siguió adelante con su misión, ganando cada vez más fuerza y atrayendo a más conversos. Ahora los historiadores creen que muchas de las primeras conversiones de los apóstoles fueron mujeres, que mantenían sus ministerios y las reuniones de las congregaciones en sus hogares. Tomás sigue adelante con su ministerio en el resto de la India. Va a otras partes de India y continúa haciendo conversiones. Y como sabemos, hacia el final de su estancia en el país, viaja al norte y convierte a la esposa de un rey. Y al convertirla, la convence de que debe mantenerse casta, de que debe adoptar la actitud de una virgen. Tomás atrae a todas las mujeres, apartándolas de sus maridos y diciéndoles que no tengan relaciones sexuales con ellos. La leyenda dice que Tomás convierte a la esposa del rey Misdeo y le dice que no debe mantener relaciones sexuales con el rey hasta que se convierta. Esto no agrada al rey, que quiere saber por qué su esposa ya no quiere compartir su cama. Entonces el rey llama a Tomás y le dice: por favor, devuélvenos a nuestras esposas. Pero Tomás se niega y es encarcelado. Tomás es apresado por orden del rey. El rey reacciona encarcelando a Tomás y ordenando que lo torturen. Pero consigue salvar la vida, aparentemente por mediación divina. Se produce un milagro en el que brotan fuentes de agua del suelo y apagan el fuego. Dios hace brotar agua del suelo. Tomás empieza a burlarse de que el rey adora a demonios e ídolos. Yo creo que Santo Tomás era un hombre valiente. Se le caracteriza como a un hombre valiente, un valeroso apóstol de Jesucristo en las páginas del Evangelio. No sabemos qué religión profesaba el rey Misdeo en aquel tiempo. Según parece, era un adorador de ídolos. Y Tomás estaba en contra de la adoración de ídolos.
El rey está fuera de sí. Le dice, ¿estás hablándome a mí como si fueras mi igual? Entonces decide lanzarlo a un horno. El rey está furioso y condena a Tomás a una muerte dolorosa. Pero la leyenda no permite que el apóstol Tomás muera tan fácilmente. Entonces lo meten en un horno ardiente, pero el fuego se extingue de inmediato. Dios salva una vez más a Tomás del fuego del horno. Decidido a ejecutarlo, el rey intenta lanzar a Tomás a un horno, según la leyenda dorada. Pero esto tampoco funciona, y sale de aquel horno incandescente indemne. Pero el rey Misdeo no se rinde. Quiere al apóstol muerto. Y no se detendrá hasta que Tomás deje de ser una amenaza para el orden establecido. El rey quiere librarse de Tomás matándolo, pero no quiere matarlo en la ciudad donde los seguidores de Tomás podrían rebelarse. Así que el rey, decidido a acabar con Tomás, ordena a unos soldados que lo lleven a una colina y que allí lo acribillen con sus lanzas. Pero por supuesto, en la tradición cristiana india, Tomás consigue sobrevivir a los lanzazos y se arrastra hasta una cueva. La leyenda local dice que Tomás no muere inmediatamente, sino que se arrastra hasta una cueva cercana. Tomás consigue arrastrarse hasta una cueva y allí entrega su alma a Dios. La leyenda termina aquí. La cueva en la que supuestamente murió Tomás es un lugar de peregrinación para los cristianos actuales de India. ¿Pero qué fue del rey que lo hizo matar? La leyenda dorada le da una segunda oportunidad. Poco después, el rey Misdeo necesita desesperadamente un milagro. Su hijo está enfermo. Nadie es capaz de curarlo. El rey que mata a Santo Tomás tiene un hijo que cae muy enfermo después de morir Tomás. Finalmente, el rey empieza a ver la sabiduría de la nueva fe de su esposa cuando su hijo cae enfermo. Dispuesto a intentarlo todo, el rey visita la tumba del apóstol. Según los hechos de Tomás, incluso después de su muerte, la reina se mantiene fiel a su nueva fe y ayuda a establecer la primera iglesia. Y finalmente el rey, que lo había hecho matar, se convierte. Desesperado, decide ir a la tumba de Tomás y coger un hueso. Él sabe cómo funcionan las reliquias. Sabe que los huesos de un apóstol deberían tener un tremendo poder de sanación. Pero cuando llega a la tumba, está vacía. No hay dentro ni un solo hueso. Su cuerpo ha desaparecido milagrosamente. De modo que el rey coge un puñado de tierra de la tumba. La deposita sobre su hijo. Y resulta ser igual de eficaz, ya que el hijo se cura. Y eso hace que el rey se convierta a la fe de Tomás. El rey se convierte al cristianismo y es perdonado. La leyenda dice que incluso es acogido en una de las 7 iglesias fundadas por Tomás. Iglesias que siguen existiendo hoy en día. Cuando se pone el sol, el día de Aduputi Perunal, los fieles se reúnen para rezar y dar gracias. Este festival, de 2 días de oración, procesiones y música, celebra a un santo diferente,
San Jorge. Pero muchos de los 24 millones de cristianos de India creen que su fe procede de Tomás. El apóstol, famoso por sus dudas, dejó aquí una marca imborrable. La semilla que, según su creencia, plantó aquí Tomás ha dado fruto en tradiciones a la vez cristianas y genuinamente indias. Hasta el día de hoy, las historias de los apóstoles que partieron hacia el este siguen siendo una mezcla de relatos de la Biblia, leyendas y folclore. Estos son los legendarios primeros pasos del viaje de la cristiandad, desde los seguidores más cercanos de Jesús a la fe que profesan en el mundo más de 2.000 millones de personas.